Hello. Hi, Patricia. How are you? Fine, thank you, teacher. And you? Excellent. Good fine. Evening. Nice to see you. Me too. Okay, nice to see you too. And Loida Pineda, how are you today? How are you? Good evening, everyone. I am fine, thank you. How are you? Nice to see you. I'm doing fine. And today's nice. Tuesday. Huh? Today's Tuesday. Oh my goodness. This week is flying. It's going by so quickly. Yes. Well, when you're having fun, time flies when you are having fun. It's correct. Yes. Okay. Okay, so let's see what we, let's do a review of what we talked about yesterday, Loida and Patricia. Can you, yes. Can you tell me what we were talking about yesterday? Family tree. Family tree. We were talking about family tree. Yes. And what were the family members, Loida? Hi, Luis. Hi. The nuclear family and relatives. Okay, we like, were talking about the, yes, the family, father, mother, and children, and then relatives. Where we then, have brothers, sisters, nephews, cousins. What else? Uncles, aunts, yes. What else, Luis Hernandez? Excuse me? Yes. What else aren't included in the family? Grandmother, yes. And sometimes grandfather, and great grandmothers. Great-grandfather y great-grandmother. Yes. ¿En cuñados? ¿Cómo se dice cuñados? En lava. Sister en lava, algo así. Ok. ¿Cuñado se dice, Loida? Brother-in-law. Brother-in-law. ¿Y cuñada, Ronaldo Gutierrez? Sister en law. Ronaldo, ¿ese es Ronaldo? Sister-in-law, teacher. Okay, sister. Hello, Roxana. How are you today? Oh my goodness, look at your hair. That's beautiful. Look at you. My goodness. Me bañé. Okay, entonces ahorita espérenme, voy a bañar yo también. Si se ve así cuando se baña uno, my goodness, me voy a estar bañando cada rato. Okay, looks great. Okay, Roxana, we're talking about a review of what we were talking yesterday. And Loida says we were talking about the family members, and Patricia says that we were talking about relatives. And Luis Hernandez says that we were talking about cuñados and cuñadas, brother-in-law and sister-in-law. And Ronald Gutierrez also. What do you remember something that we were talking about yesterday besides that, Roxana? Roxana, tiene apagado el micrófono. Permítame, teacher, es que no tengo los audífonos ahorita. Okay. Y por eso no escuché. Okay. Eso es lo malo de peinarse, ya ves. No. No, es que como se peinó, está bien, la perdonamos. Ok. Excelente. Ok. So today we are going to talk about the present simple or present continuous. What do you know about the present simple or present continuous, Loida Pineda? I'm sorry. The present simple is when you use the verb and the like no. Right. Okay. The present continuous. The present continuous is when you is using the ing in the verb. Okay. What else? Like eating. Okay. Okay. What else, Janet? Janet le gusta que yo le pregunte, por eso es que ella siempre se hace como que no la veo para preguntar. Okay, Janet. Yes, you. Good evening. Good evening, teacher. Okay, Loida says that the present continuous or present progressive is when you use ing. What else can you tell us about the present continuous, Janet? Present continuous express things that is happening right now. Okay, present continuous like expresses. Expresses. Yes. Okay. Like I can say I'm talking, I'm driving, I'm eating. Are you talking to me? Yes. Yes. There we go. Are you talking to me? So present continuous, Patricia, Janet says that are things that expresses something that is happening right now, and Loida says that something that's verbs that are with ing. Very good. Yeah, we're forming our own concept of present continuous. Now, Luis Hernandez, what can you add to these two concepts of the present continuous or the present progressive? The present continuous. Continuous? Continuous. Yes. Is about es cuando se le agrega, como dijo Loida, el ING. Ya lo dijo Loida, sí, ya lo dijo, ya no lo podemos decir. Sí. Yes, no. Pues ese es el concepto que yo tenía en mente. Miren, Loida, lo que anda haciendo, le anda quitando las ideas a Luis. I'm sorry. No sé, así que... I'm sorry. 1, 2, 3, 4 girls tenemos. Y bueno, estamos igual. Entonces no tienen que ganar. Estamos 3 against 4. Okay, so, Ronaldo Gutierrez, what else can you tell us about the present simple? Present continuous, I'm sorry, in present progressive. I remember that we can use to express actions that are going to happen in near future. In the near future, very good. So not only expresses things that are happening right now, but we can use it to express things that are going to be happening in the near future, even though they're not happening right now, but they will happen in the near future. Yes. Very good, very good. Okay, Roxana, now is your time. Ya sé lo que pasa. Roxana dijo, voy a quedarme por último porque yo sé algo que nadie sabe. Y lo voy a decir. There we go. Okay, Roxana. Al del presente continuo, solo eso de que le agregamos al verbo la ING. Ya dijo Loida. En la oración. ¿Cómo quitar? Y ese era el pensamiento de Luis Hernández. Entonces no se puede quitar. No le podemos quitar el pensamiento de Luis Hernández ni tampoco lo que dijo Loida. Tú estás en problemas. Hoy estás en problemas. You are in trouble, lady. No sé qué más. Hi, Marta. How are you? Hi. I like your... I like your glasses. Those are very stylish. Yeah, they look nice. The red color is good on you. Okay, Roxana. No te has escapado, Roxana. I'm still here. Es todo. Pues por lo que yo pude ver, sí, solo eso recuerdo. Okay. Marta y Nancy, vamos a preguntarle a Marta primero. Estamos discussing, estamos aprendiendo acerca de present continuous o present progressive, que es lo mismo. Y dijo Loida que era el pensamiento de Luis Hernández que el present continuous cuando el verbo se le agrega el ING. Y luego dijo Janet, Janet dijo que el present continuous expresses things that are happening right now, at this moment. ¿Ok? Y luego dijo Ronald Gutierrez que también se usaba para hablar del near future, about things that will happen even though they're not happening right now, but they will happen in the near future. Y ahora, ¿tú qué tienes que decir? Agregar, ¿verdad? Eso. Ya no repetir eso. Bueno, que el presente continuo lo que hace es expresar cosas o acciones, las acciones que estamos haciendo en ese preciso momento. Es lo que dijo Janet, sí. Que expresas that are happening at that moment. Yes. Ajá. Ajá. Y no le podemos robar esa idea a Janet. No, no, peor. Que son los verbos a los que agrega ING, que expresan acciones que se están dando en ese preciso momento. Bueno, solamente esas cosas. ¿Sí? Solamente esas cosas. Vamos a ver si es cierto. Nancy, ok, Nancy Campos. Let's see, Nancy. Good evening, teacher. Good evening. Keep smiling. Remember, you have a beautiful smile, so keep smiling. Keep smiling. See, I'm using the present continuous. Keep smiling. Uy. Oh, you're sleeping. I'm sorry. I am tired. Me too. Okay, Nancy Campos. Sí, teacher. Yes, ¿qué más le puede adherir a eso de lo que hemos dicho? Pues casi que lo, o sea, sería como lo mismo, ¿verdad? Porque... Ok, yo hasta como de... voy a hacer una pregunta. Yo vengo de otro país y no sé la estructura del present continuous. ¿Cuál es? O sería, o sea, de lo que, no sé cómo, bueno, en inglés, no sabía cómo expresarlo así en inglés, teacher. ¿En español? Sería, pues, o sea, una acción que se está realizando en ese momento, o sea, y lo que hace el verbo es como darle sentido o forma a algo así, creo. Ok, very good. Bueno, estamos probando, está bien. Vamos a ver si Enrique Maradiaga nos puede ayudar en algo aquí. Porque yo... Pasando iba. Yes, porque yo... Pasando iba, teacher. Porque yo, teacher. ¿Me escuchan? Sí, claro y bien. Ok. La pregunta es, ¿a qué se refiere el presente continuous? Sí, ok, como acaba de llegar present continuous, estamos viendo, tratando de encontrar una definición de what present continuous means, ¿ya? O qué es el present continuous o el present progressive. Y dijo Loida que es donde se le agrega el ING al verbo, y luego dijo Luis Hernández que ese era el pensamiento de él, que no estaba bien, y luego le pregunté a Janet, y Janet me dijo que son las oraciones donde expresses things that are happening right now. Luego le pregunté a Ronaldo, y Ronaldo me dijo que también se usaba para expresar cosas que iban a pasar en the near future, even though they're not happening right now, but they would happen in the near future. Y ahí es donde nos quedamos. Bueno, el presente continuo sea en cualquier idioma que sea, siempre tiene que significar lo mismo. Sí, claro. Entonces, pues, entonces, en el español tengo entendido que el continuo significa la acción que estoy realizando en un momento determinado. Expresses, yes, así nos dijo Janet. Entonces sí está bien, Janet. Expresses things that are happening in that, in that specific moment. Momento, yes. ¿Sí? Es todo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay problema, está bien. Good, very good. Y Stephanie Ramirez y Linda Funes. ¿A quién le pregunto primero? ¿Linda Funes o Stephanie Ramírez? La que se ponga a reír. Oh, Linda Funes se puso a reír. Ok. Pecado reír. Sí. Muy rápido. No, es que si se ríe es más amigable. La que no se ríe es... No, que no me pregunte. Ok, Linda Funes, ¿qué nos puede decir acerca del present continuo o el present progressive? Que es lo mismo, ¿verdad? Ok, I think this algo que se está haciendo in this moment o at the very... que va a pasar o que está sucediendo. Okay. So like right now we are talking. We're talking about the present continuous. See? We yes. are talking about the present continuous. We are talking about the present continuous. Yeah, very good. Yes, yes. Okay. So things about right now. Pero Ronaldo dijo que también para cosas near future. In the use in the verb add in the end ing. Okay, okay, very good. Okay, ing, sí, es lo que dijo Loida. Muy bien, excelente. Ahora, Stephanie Ramirez, can you add something to it? Good evening, teacher. Good evening, Stephanie. I think that the present continuous is the action or something that is happening in the moment. Yes, at the right moment, yes. Uh-huh. Sí, ya lo habíamos dicho. ¿Algo más que pueda adherir a eso? No, I don't know. Okay, okay, muy bien. Entonces, eso es la forma así como tenemos la percepción del present continuous, y es que es cosas para hablar de cosas que están pasando en este momentito, para hablar en el near future, también que hay oraciones positivas, hay oraciones negativas e interrogativas, ¿ya? Todo eso es parte del present continuous, y hoy lo vamos a ver de una forma diferente. Como eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso del present continuous ya sabemos que tiene ing y la fórmula que es el verbo to be plus el verb plus ing. Entonces, esas cosas ya las sabemos desde beginning. Hoy lo vamos a ver de un punto de vista más abierto, ya más complicado. Y si ustedes ven que está muy complicado y no lo entienden, please, dígame, teacher, no, esa estructura no la entiendo, no la puedo ver, porque lo vamos a hablar de otro tipo, de otro ángulo, ¿ok? Entonces, por favor, párenme si no estamos bien. Entonces, what present continuous means es lo que ustedes han estado diciendo, ¿verdad? Means que son oraciones que las que decimos las cosas que están pasando en este momentito, cosas que van a pasar en el future, cosas que ya lo han visto. Ahora, la fórmula de present continuous es la que les dije yo, el verb to be plus verb plus ing. ¿Cómo se llama esa parte, esa de verb plus ing? Lo vimos nosotros, ¿se acuerdan que lo vimos que se llamaba participle? ¿Se acuerdan? Participle. Esa parte se llama participle. Yes, el ing. Ese verbo con ing, el verbo, por ejemplo, talk plus ing, talking. Esa parte se llama participle. Entonces hoy lo vamos a ver, el progressive, present progressive, lo vamos a ver como el verb to be plus, ¿cómo le dije? Plus. ING. No, el participle. Participle, yes. Ya es intermedia, ya es el ING, era para el beginning. Hoy lo vamos a ver como participle, el verb to be plus participle. Yes. Ya no lo vamos a ver, ya no vamos a decir ing, sino que le vamos a llamar participle. Yes. Participle. Yes. Entonces es verb to be plus el participle. Esa es la estructura que vamos a ver nosotros. Y lo vamos a ver del tipo de positive, negative and interrogative. positivo, negativo e interrogativo. ¿Ok? Entonces, vamos a share, si me permiten, I'm going to share the screen y vamos a empezar a explicárselos para que tengamos más o menos una idea más abierta. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista when something which is happening before and after specific time. ¿Ok? Sí, miran eso. Something that is happening before or after a specific time. So, esas tres cosas tenemos que verlo. Something that is happening before or after of a specific time. ¿Lo vemos eso, Luis Hernández? ¿Sí? Something. Teacher, y será que podría tomarse unos 5 minutos porque yo realmente no me recuerdo haber visto el ING. No. Ok. No me recuerdo. Okay. Sí. Teacher, una pregunta. Sí. Fíjese que yo estoy haciendo lo del examen, el final, el último examen. Okay. Y acá hay una parte que dice: complete las siguientes conversaciones, usa el presente continuo de los verbos. Entonces yo los estoy poniendo, pero no me toma ninguno bien, y sí estoy colocando, porque solamente es de colocarle el ING. Hay unas que obviamente cambian, ¿verdad? Pero ya sé cuáles pueden cambiar, pero todas me salen malas. No sé. ¿Y con quién estoy hablando? Jenny. ¿Puede por favor prender la cámara? No, yo le dije que no me funcionaba, teacher. Ok. Uh-huh. Ok, entonces dice que está trabajando en el final. Sí. Ok, vamos a ver. Y está trabajando en... Ok, permítame. No hay ningún problema. You should try add the verb to be before the... Ajá. ¿Dónde está en qué section dice? Perdón. ¿Aló? Al final, después de la multiple 5 puntos. Permítame. Es al final de la sección 5. Ese. Este que estamos ahorita. Sí. Es al final de la sección 5. ¿Este es el final exam o...? No, sí, vaya a la S. Ok, sí. Esta es la sección 5. Estamos en la sección 5 y... Sí, vamos al final exam. Ok. Yes. Ok, final exam, 4 questions. Yes. Ok, then 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de esta? ¿La es reading? Multiple es choice, complete conversation or listening. Two. Listening, complete conversation. Complete conversation. Okay. Complete conversation. Es acerca del reading. Yes. Este lo hicimos ayer, ¿verdad? Yes. Sí. Este. Con el do o el does y el would. No, ese ya está. Lo primero ya lo hice. Más abajo. Esa es la parte 2. Ok, part 2. Uh-huh. Complete the call for use the present continuous of the verb. Present continuous. Ya, que estamos viendo ahorita. Of the verb. Sí. How is your sister? Entonces, aquí How is your sister? ¿Cómo la tiene usted escrita? He puesto student, pero he dejado la Y. Studying. Uh-huh. Studying. Pero ¿qué es lo que ha puesto? Dígame solo qué es lo que ha puesto. ¿Solo ha puesto así? ¿Así? Sí, así. ¿Solo así? Y lo probé también poniendo el is al inicio. Si yo pongo esto aquí, vamos a leer. How is your sister studying these days? Ajá, estudia estos días. No, pero le falta ahí. Is. Yo le puse el is también. ¿Y quién está estudiando? She, ¿verdad? Entonces tenemos que indicar quién es la que está estudiando. ¿Y ahora qué le falta? Is. Entonces le falta el verbo. Y este es el principal. Este es el participo. Pero es una pregunta. Es una pregunta. Uh-huh. Entonces, how is your sister? Is she studying? Como sí, que está estudiando. Is she studying? Tenemos que completarla entonces así, ok. Uh-huh. Is she studying these days? Eso es lo que tiene que... Esas son las respuestas que tiene que poner. Porque si yo solo pongo aquí... Okay. Si yo le pongo solo studying, así es como hablamos nosotros... En español así hablamos, cortado, sí, ajá. Sí. Ok. Gracias, teacher. Right. Yes. Si no las seguimos, si quieres las hacemos todas, no hay problema. No, lo voy a intentar yo. Eso. Está bien. Gracias. ¿No? Así tiene que ser. Very good. Y si no, ya sabe que ahí estamos en el chat a la orden. Usted nomás diga rana, yo le digo qué tan alto quiere que brinque. ¿Sí? Bien. Ok, entonces estábamos con el present continuous y vamos a empezar de cero, ¿verdad? ¿Sí? Present continuous, vamos a empezar de cero, vamos a ver, vamos a hacer un review, le vamos a llamar review, yes. Entonces, en este review, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con, no lo vamos a ver del tipo como lo íbamos a ver hace un rato, sino que de la forma diferente. Y decimos que present continuous son oraciones que usamos nosotros para hablar de acciones que están ocurriendo en ese momento, ¿ya? I am eating right now. Yes, right now. Yes, I am eating right now. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿cómo estoy yo en ese momento? ¿Estoy así hablando con ustedes o cómo estoy? Loida, ¿cómo estoy? ¿Estoy hablando con ustedes o cómo estoy? ¿Cómo me ve de acuerdo a esta oración? Mi pregunta. No la escucho. I'm sorry. Uh-huh. I am eating right now. Sí, ¿cómo me ve usted en su mente con esta oración? Si yo digo, I am eating right now. Eating a meal. Me ve en la mesa, ¿verdad? Me ve en la mesa y encima sobre la mesa ve una hamburguesa o, bueno, eso es lo que quisiera estar comiendo. Estoy comiendo una tortilla tostadita con crema, quesito y beans. Ahí, aguacate. Y es un aguacate, sí. Así me está viendo usted, ¿verdad? No así como estamos platicando. Porque esa oración me está diciendo que en ese momento la acción que está pasando es que yo estoy comiendo. Y que no ha finalizado todavía. No he finalizado. Entonces, I am eating right now. Y aquí está lo que nosotros decimos, que tenemos el verbo, tenemos el pronoun. El sujeto. Es el pronoun. Tenemos plus el verb to be. To be. Yes, ajá. Plus verb. To be, ajá. Plus verb. Tenemos plus el verb, yes. Entonces, le vamos a poner aquí. Plus verb, ajá, plus ing, ¿verdad? Plus participle. lo vamos a ver desde el principio. No lo vamos a ver como intermedia. Okay. No lo vamos a ver como intermedia, lo vamos a ver como beginnings. Yes, como principiante lo vamos a ver. Entonces tenemos el... ING. Yes, entonces tenemos aquí este, que sería el pronoun plus verb, to be, plus verb plus ING. Yes. Y plus complement. Complement, yes. Complement. Sí, entonces estas tienen esas partes. ¿Ya? Este sería el verb to be. Este sería el verb plus el ING. Plus ING. Yeah, plus el complement. Yes. Entonces, así seríamos. Aquí estaríamos bien. Tendríamos el pronoun, el am, el it, plus el ING, plus el complement, que es right now. ¿Sí? Entonces, esa sería la estructura de un present simple, Luis Hernández. Esa sería la estructura de un present simple. Por ejemplo, I am do my homework. ¿Estaría bien esta, Luis Hernández? No. ¿Por qué no? Yo soy el teacher. Okay, ¿por qué no? Más parece un presente simple. Porque, sí, pero ¿por qué no? Mi pregunta es, ¿why? Porque no cumple con la estructura. Entonces, ¿qué le falta? Le falta el auxiliar ING. El ING, ¿verdad? Aquel, a este. Aquí. ING. No, ING. Al verbo. Oh, al verbo, sí. Pero no al verb to be, ¿verdad? Porque este es el verb to be. No al to be. No al to be. Este es el verb to be. Sí. Y este es el verbo. ¿Qué es este? Es el verbo. Verb. Entonces le falta el ING. Yes. I am doing my homework right now. Entonces esa sería la estructura en la primera persona. En la segunda persona sería you are work at home. Ok. Ahora, Luis Hernández, ¿está correcto eso? Igual falta el... Igual le falta ING at the verb, ¿verdad? Ahora vamos a ver la tercera persona. She is hold her cat. Yeah. She is hold her cat. ¿Está bien hecho eso? Luis Hernández. Ahí en tercera persona, sí, no sabría si solo le faltaría el pues, déjeme decirle que es lo mismo. Es igual, no cambia. No cambia, yes. Entonces habría de agregarle ¿el qué? ¿A dónde? Pero dígame dónde, porque yo no sé. En el hold, ok, holding, there we go. Entonces, ahora le vamos a poner Loida is holding her cat. ¿Ya? Vaya, y la podemos ver que ella está haciendo eso en este momento. Yes. Loida is holding her cat. ¿Sí? Entonces, ya se fue. Ya. Ok, entonces ese es el verb to be, el progressive, el present progressive. Ok. Thank you. Entonces, es el subject más verb to be más qué? Más verb plus ING. Más ING. Yes. Más complemento. Ajá, yes. Y entonces ya lo podemos escribir de esta manera también, pero ya esto lo que hemos aprendido. I'm talking to Luis. Yes. I'm talking to Luis. Yes. Esto ya estamos usando el contraction. ¿Se acuerdan de los contractions? Ya estamos usando contraction y es de la forma como hablamos nosotros. I'm talking to Luis. Yeah. I'm talking to Luis. ¿Quién estaba tomando agua? Quiero ver. Yo creo que Loida estaba. Loida es drinking. En el momento que yo la vi, ella estaba con agua, ¿sí? So Loida is drinking water. Yeah, water. Yes. Water. There we go. Only Loida. One tea. ¿Ah? Only one tea. No sé qué está haciendo esa tía ahí. Quiere meterse ella. Okay. Loida is drinking water. Yes. And vamos a ver, Janet is in, yes, she is studying English. Yes. Janet is studying English. Quiere decir que en este momento ella está estudiando en su computadora, está viendo la computadora, en este momento, ¿ya? Janet is studying English. El dork, ahorita el perro que estaba haciendo, bark. Bark es guau, 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 guau. ¿Cómo decimos eso? En este momento estábamos oyendo que estaba guau, 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 guau. Entonces, ¿cómo decimos eso, Luis Hernández? Ex. Ex. ¿Cómo decimos que el perro estaba ladrando? Por ahora digo, X. No, the dog is okay. barking. Yeah, the dog is barking right now. Yeah? Yeah, the dog is barking right now. Yeah. Okay, so, así es como se forma el ING, el present progressive. Y tenemos a... Tenemos diferentes formas de present progressive. Tenemos la negative. Ahora vamos a aprender acerca del negative. El negative es todo igual, lo que estamos diciendo, es todo el pronoun o el subject, lo podemos decir subject, plus, en este caso, yes. No. Levantó la mano. Sí, Enrique Maradiaga. Teacher, digamos, sí. Esto es lo que está haciendo en el momento, pero nosotros también en el español también tenemos la mala costumbre de, digamos, por el momento, ahorita estoy estudiando inglés, pero si alguien me pregunta en mi trabajo, ¿qué estás estudiando ahora? Estoy estudiando inglés, estoy en mi trabajo, pero yo digo estoy estudiando inglés, y eso cómo lo represento. Ya hay una oración de inglés. Nosotros lo entendemos, ¿verdad? Pero... No, está correcto. Es lo que dijo al principio, dijo uno de sus compañeros que lo usamos, present continuous también se usa para expresar acciones que están pasando en el near future, en el futuro cercano, ¿sí? Entonces, usted al decir, estoy estudiando inglés, está diciendo... que aunque no esté en ese momento estudiando inglés, pero en este momento, este año, usted está estudiando el inglés, aunque no sea en ese. Está bien dicho en español e inglés también. En español está bien. O sea que también en inglés se comprende lo mismo. Sí, es, ajá. Uh-huh. Sí. Gracias. I'm studying English, yes. This year I'm studying English. Este año estoy estudiando inglés. Aunque no en ese momentito estoy estudiando, pero sí en el lapso de ese tiempo estoy estudiando. Así es que estamos bien. ¿Ok? ¿Te contesté tu pregunta? Yes, thank you. Ok, entonces vamos a ver el lado negativo. En el lado negativo es todo igual. Quiere decir que aquí va el verb to be. Y aquí va también lo mismo. ¿Qué va Luis Hernández? Not. So I have my verb to be más el negative, not. El negative, not. Que sería, algunos le llaman auxiliar, ¿verdad? Pero no hay necesidad de ponerlo. Auxiliar, solo el not. ¿Y qué más? Plus verb. That's verb. Ajá, plus. Plus ing. Ing. Ing plus. Complement. Complement, yes. Complement. Complement. Yes, complement. Ok, entonces agarremos una de estas, cualquiera de estas. ¿Cuál quieres escoger, Luis Hernández? Cualquiera de estas. You are working at okay, home. You are working at home. You are, y como dijiste que el not working at home. Yes. At home. You're not working at home. Yeah. You're not working at home. You're somewhere else. No estás trabajando en casa, tú estabas en otra parte. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura del negativo. Ahora vamos a ver el interrogativo. El interrogativo. ¿Cómo sería el interrogativo entonces? Verb to be. Verb to be, exacto. Verb, sí. Ajá. Verb to be. Más subject. Yes. Más subject. Plus subject, yes, subject, subject, plus verb. Verb, yes, verb. Plus. Plus. ing, yes. Plus complement. Complement, okay. So, este sería el interrogativo. Y agarremos, tomemos cualquiera de estas para hacer la interrogativa. Loida. Loida, ok. Loida is drinking water. No, no, Loida is drinking water. Entonces sería... Is Loida. Yes. Is Loida. Loida, yes. No, le decía que se llama. Ok, is Loida drinking water. Water. ¿Es todo? ING. Pues. Is Loida drinking water? El question mark. Question mark, there you go, yes. Esta es la que va a ser interrogativo. Entonces, verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement. Is Loida drinking water? Yeah. Entonces, esa es otra versión del present continuous. Es en forma de interrogation, interrogative form, de question, yes. Es Loida. Y lo único que tenemos que hacer es switch. Lo que hicimos es switch the verb con el subject. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Thank you, teacher. Ok, muy bien. Y vamos a ver, seguimos. ¿Puedo borrar esto ya? ¿Sí? Yes. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los uses? del present continuous. ¿Cuáles serán los uses del present continuous? Uses. Uh-huh. ¿Para qué lo usamos? To express action. Okay, so yeah, we use it to talk about lo que dijeron ustedes, about something that is happening, yes, happening, at the same moment, yeah. So we use the uses of present continuous is that we use it to talk about something that is happening at the same moment que estamos hablando, ¿verdad? En ese mismo momento que estamos hablando. Ese es uno de los uses que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, Luis, are you talking? Luis, are you talking? Yeah. Sería, Por ejemplo, yo estoy hablando y yo escucho tu voz. Y entonces digo, Luis, are you talking? Que en ese momentito, ¿qué estás haciendo en ese momentito? Hablando. Hablando, ¿verdad? Tendría que estar hablando para yo haber dicho esa expresión. Are you talking? Entonces, el uso es to talk about something that is happening at the same moment. Yeah? O puedo decir, Loida, are you listening? Loida, are you listening? Yes, I am. Yes, I am, yes. Are you listening? ¿Qué es lo que estoy diciendo? No la estoy regañando, sino que le estoy preguntando si en ese momento ella está poniendo atención. Yeah? Loida, are you listening? Yes, teacher, I am listening to what you're saying. Ok, en ese momento me responde. Pero si no, ¿qué es lo que va a pasar en Loida? Dice, teacher, can you repeat the question again? A veces así pasa. Dice, le pregunta, can you repeat the question again? Yeah, okay. Eso le está diciendo, no le estaba escuchando, ¿verdad? Yeah. Is Janet. Janet eating. Is Janet eating? Y la miramos nosotros y decimos, ¿qué decimos? Luis, ¿qué decimos? Is Janet eating? Luis. I don't know. No, mírala. Ah, no la veo. ¿No la ves? Ah. Solo yo lo puedo ver a todos ustedes. No I'm not eating, I'm writing. Yes, okay. Entonces dice, no, she's not eating. Yes. Oscar. Vean, esto es diferente. Vean, Oscar, are you learning? Yeah. Oscar, are you learning? Y él me dice, yes, teacher, o no, teacher. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? En ese momento que él está escuchando la clase y está viendo la información, he is learning, ¿verdad? En ese momento, very, very same moment. Nancy Campos, are you listening? Yes. Okay. Entonces, eso es lo que usamos. We talk about things that are happening in that moment. I'm teaching. I'm teaching. Yeah. I'm teaching. Sí, en este momento, I'm teaching, ¿verdad? En ese momento. Entonces, uses to talk about things that are happening. ¿Qué pasaría si yo digo, is it raining? Raining? Is it raining, Oscar Aguilar? Is it raining? Is it raining? Yes, yes. It is? Yes, it is. No, aquí no está lloviendo. Entonces sería no, it isn't. No, yo le pregunto a usted, is it raining? Y usted me dijo, sí, es ¿qué le estoy preguntando? Algo que está pasando en ese momento. En este momento, ahorita como estamos hablando, tiene que estar pasando en este momento. Si allí donde usted está, ¿a dónde está usted? San Juan Opico. San Juan Opico. Si en San Juan Opico está lloviendo, usted me dice, yes, teacher, it is raining. Pero si no está lloviendo, no va a decir, yes, it is raining. No, teacher. No, teacher. No, it's raining. No, it's not. Yes. Roxana, is it raining? No, it's not. No, isn't raining. Yes. Okay. Entonces, esto lo usamos para, uno de los usos es para to talk about something that is happening at the same moment. Okay. Ahora vamos a ver otro uso de él. It is used to talk about things, okay, use about things that are currently happening. Eso es lo que dijeron del near future. Things that are currently happening but not happening but not, let's see. Este es el near future que estaba. At that moment. Okay? So use it to talk about things that are currently happening, but not at that moment. And esa fue una de las preguntas que me hizo, quiero decirlo, pero ya se nos fue. Okay. Pero uno de ustedes se me hizo esa pregunta, estudiando inglés, que estoy estudiando inglés, ¿verdad? Y le dije yo, sí se puede hablar de esa manera, si es algo que tú estás haciendo, aunque no en ese momento, pero es currently. La palabra currently, este es lo que hace la diferencia. Currently, ¿ya? Esto, currently. Entonces, we use the present continue to talk about things that are currently happening, but not at that moment. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Luis? No. No. Ok, entonces vamos a poner ejemplos. Luis, vamos a poner aquí, vamos a usar esta. Luis is learning English. Eso está pasando currently? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Pero not at this same moment. ¿Sí? Luis is learning English. Quiere decir que Luis está en el proceso de aprender inglés en este current moment. ¿Ya? Puede ser en este current year, en este current 6 month. Él está aprendiendo inglés. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Use it to talk about things that are currently happening, but not at that moment. En el momento que nosotros estamos hablando. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Loida no está trabajando, ¿verdad? Loida is currently looking for a job. Job. Job, yes. Okay. Esto, yes. Esto es lo que currently is happening, aunque no, porque Loida está sentada allí. Pero cuando decimos Loida is currently looking for a job, es, en este momento ella está buscando por un empleo. ¿Sí? Yes. ¿Sí? ¿Lo miras, Luis? Sí. ¿Sí? Ok. Janet, se yes. ve que solo trabajando yes. pasa, ¿verdad? Janet solo pasa trabajando. Yes. Entonces decimos Janet. ¿Es Janet o Janet? Indistintamente. Algunos lo pronuncian con alguna acentuación en la A, otros en la E. Ok. Ok. Entonces me salvé. Janet, okay. Janet is working much lately. Lately. Yeah. Okay. Janet is working much lately. Yes. ¿Qué estoy diciendo yo? Que últimamente Janet está trabajando mucho. ¿Sí? Está trabajando. Esa palabra está trabajando, no necesariamente en este momento, sino que en todo su caminar. Que camina así como película. En todo su vida, ¿verdad? Ella está trabajando. Janet is working much lately. Que últimamente Con una mano está haciendo una cosa, con otra mano otra cosa, con tu cabeza otra cosa, con los pies otra cosa. Eso es lo que está diciendo. Janet is working. Soy multitareas. There we go. ya vio, es multi. Y es en serio. No está bromeando. Multitasking. Yes. Multitasking. Multitasking. Yes. Entonces, eso es, multitasking, es que hace muchas cosas. Entonces, esa es la forma, el uso que le damos. Janet is working. Luis, ¿estamos más o menos? Luis. Estamos bien, teacher. Ok. Lo último que vamos a ver es, we use it to talk about things for something that it has already been decided on. Yes. Entonces, esto, algo que ya hicimos la decisión. ¿Ya? Use, ¿qué dijimos? Use it. Decisión tomada. For something, ¿qué más? Something. That. Ayúdenme. It. Has. Decide. Decided, gracias. Decided on, ¿ya? Yeah. Ok. So, lo vamos a ver de esa forma, de algo, use it for something that it has decided on. It has already, it has already, already, already. Yes. Use it for something that it has already decided. Decided on, yeah. Okay, ahora sí se ve bien. Use it for something that it has already decided on. Que es algo que ya hemos hecho la decisión de hacerlo. Decided. Okay, decided. Decided on. Vamos a poner unos ejemplos. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? Yes. Okay. Marta is not coming to class tomorrow. ¿Mm? Ok, ¿se entiende esto? Marta is not coming to class tomorrow. Lo podemos escribir también aquí, ¿se acuerdan que podemos escribirlo? Isn't. Marta isn't coming to class tomorrow. ¿Ya? Yeah. Entonces, use it for something that it has already decided on. Es algo que ya se decidió. Ella decidió no venir a clase mañana y dijo, no voy a ir. ¿Quién? Ok. Marta isn't coming to class tomorrow. Es algo que se ha decidido ya. ¿Ya? Are we... Pero que va a pasar en el futuro. Sí. Pero es algo que ya decidimos hacerlo. O sea, yo no puedo, ella no puede decir que no va a venir mañana mientras no lo haya decidido. Yes. Mm-hmm. I'm going to, I'm going to help you. Help you. I'm going to help you with the homework. I'm going to help you with the homework. ¿Sí? Eso quiere decir que yo ya decidí, ya hice el tiempo para ayudarle con el homework. ¿Sí? Es algo que it has already been decided with. ¿Sí? Entonces es algo que se ha decidido, se usa el present continuous para eso. I'm going to help you. Excuse with the home. Yes, uh-huh. In this example, you can use to I will. Going to help. Sí, pero ya es diferente. I will. I will. I will going. I will going. Este ya no sería, porque ya no cumple. Pues, ¿cuál es la estructura? Uh-huh. ¿Cuál es la estructura? El verbo to be. Verbo to be plus verb plus ing. Plus ing ya no cumple eso. Uh-huh. Entonces, sí, pero mi pregunta es si siempre usamos el ing o si le pongo I will go to help you o I will no, going. No, ya el will con el going no es como que no fuera agua y aceite. Ah, bueno. Uh-huh. Gramaticalmente no se pueden poner ahí. Sí, I will going, porque el going ya es el futuro de hablar de algo. Uh-huh. So I'm going to help you with the homework. Es algo que it has been already been decided on. Okay? Okay. Thank you. You are welcome. Okay. Espero que esto le haya servido a ustedes y haya sido como un recordatorio. Vamos a tener tiempo para estudiarlo esto del punto de vista de intermedia. ¿Ya? Vamos a tener tiempo y lo van a ver ustedes de diferente ángulo. Sí, voy a ver si lo podemos ver mañana esto, para que ahorita que está fresco, lo que acabamos de ver, un recordatorio, mañana lo vean de otro punto de vista, pero ya no van a ver el verbo plus ing, no lo van a ver de esa manera, sino que ya lo van a ver de otra perspectiva. Va a estar separado, el verbo to be va a estar por un lado y el ing y el participle va a estar por otra parte, pero lo van a poder entender de esa forma. ¿Ok? Entonces, hay preguntas de la plataforma. Yo veo que alguien estaba escribiendo acerca de la plataforma. Ok. Sí, fíjese que, bueno, en mi caso, yo, el primer ejercicio yo lo había dejado así porque me salió mal, me salieron unas malas ahí, pero las dejé así porque, bueno, lo puse de varias veces, lo escribí todo y nunca me lo aceptó la plataforma, pero considero que estaban bien las respuestas, no sé si en algo me he equivocado, pero es el 1.2. Si algo se equivoca ahí le va a salir rojo, vamos a verificarles, no hay problema. 1.2. Esto no queremos nosotros. Queremos el 1, el del ejercicio 1.2. Sí, 1.12. Pero no del final, ¿verdad? No, 1.2, la primera sección. Sí, la primera sección, ok. Es del 1, acá, en la sección 1 y el ejercicio 12. Sí. Ok, no hay problema. Se ponen las respuestas completas. Ya me ganaron. Eso, lo siento. Eso quiere decir que ya vámonos. Okay. No, es porque ya revisé cómo lo hice y hay que ponerlo completo. Por ejemplo, no, I am not from the United States. Sí, o sea, todo. Ok. Sí, porque yo le había puesto, al principio le había puesto I am not. I am from in El Salvador había puesto yo. I am from El Salvador. Oh, okay. Sí. Sí, pero van así. No, I am not from the United States. Okay. Y el punto también, tuvimos problemas con ese punto. Al principio vimos todo esto y tuvimos problemas con el punto, que si no tiene el punto lo toma como malo. Sí, también con los espacios, también. Si los le deja espacios, la coma aquí, también tiene que tener cuidado, y las uppercases, que son las mayúsculas. Ajá. Sí, entonces ahí me he equivocado, ya lo voy a arreglar entonces. Imagínense, eso rápido, dice. Sí. Ok. Bueno, eso es un placer, acuérdense, es un placer ayudarles y para eso estoy yo, para ayudarles. No, do not hesitate If you do have any question, no importa la pregunta. Puede ser, esta pregunta, no. Todo es importante. Okay. Pongan en el chat. Sí, dígame. Sí, me había dejado una también así que me había salido mal y la dejé así, pero ayer parece que les pregunté y me ayudaron ahí. Sí, porque también me habían salido dos malas y no sé por qué razón era. Este grupo es uno de los mejores que hay. Por eso, porque se ayudan unos a otros y no... O sea, no se esconden nada. Eso es lo que me gusta a mí. Yo veo los mensajes y a escribir voy cuando ¡pum! Ya está la respuesta y digo, ok. Y ya me espero. Si hay algo que no puedan contestar, entonces ya voy y les ayudo. Pero sí es un buen equipo. Hacen un buen equipo. Congratulations to all of you. I'm so happy to be part of your learning process. Okay? Si no hay alguna otra pregunta, entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana otra vez a esta misma hora. Okay. Vamos a continuar esto de Present Progressive, ¿ok? Okay. Have a good night to all of you. Thank you very much. Love you all of you. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Sweet dreams for everyone.